se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si hoy traigo mi fe. Siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. ¿Cómo sale el superclásico hoy? ¿Cómo sale el superclásico? Ganamos 2-0. ¿Boca o River? Boca. River. Boca. 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 Tiro. River. Boca. ¿Cómo sale River Boca hoy? ¿Quién va a ganar? Boca. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Y yo creo que más allá de que todo lo queremos Mirano, el fútbol de acá es prioridad, así que está bien. 1-0 Boca, gol de Cavani. Le quiero hacer un metro centro. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. ¿Boca o River? La Florida. ¿Boca o River? La Florida es por Boca. River, River. Boca. 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 River. Boca. Boca, Boca. 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 La Florida y Boca por penales. A ver, el profe. Hola, Viri. River y gol de Solari hoy. ¿Boca o River? Boca. No, el árbitro tiene que ser indiferente, discúlpeme. Igual lo que dice mi compañero. Esto no es joda, voy avisando. Me pongo malo y estoy a par. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Estaba en duda si pegarle fuerte o colocarla. Cuando llega la pelota le abrió el pie. ¿Se dieron cuenta en algún momento de que Boca había ganado? Sobre todo vos, que sos de Boca, y el de River que había perdido. Y íbamos escuchando acá más o menos afuera por los gritos de la hinchada. Y ahí más o menos no íbamos dando cuenta del resultado. ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Día, bienvenidos a Canal 4, el agradecimiento por estar ahí del otro lado de la pantalla una jornada más. Hemos retornado los días lunes, estábamos un poquito desacostumbrados, producto de lo que han sido estas suspensiones, dos domingos seguidos sin reencontrarnos en la pantalla de Canal 4 hablando de este clásico de los días lunes. Una fecha con muchos goles, una fecha con polémicas, una fecha donde tuvo a Independiente participando de la grilla de partidos en esta cuarta fecha de esta Copa. Ayer Mamá Tindumar, día sábado participó por la competición entrerriana, quedó al margen de la misma, así que tendremos a Independiente en el calendario, en lo que es la fase regular clasificatoria. Un solo líder, Tiro Federal, que ganó en la Colonia Oficial número 1, dos equipos que golearon, Santa Rosa en el oeste y Chacarita en la Perla del Sur Correntino, algo de lo que vamos a poder compartir en imágenes,
en Canal 4 a lo largo del programa del día de la fecha. Vamos a abrir el juego, vamos a saludar a los compañeros del equipo deportivo. Arranco por este lado con un regreso, lo cual sí. Me llena el corazón de alegría. César Alberto Gimondi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Leo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, un gusto. Recuerdo este estudio cuando éramos varios veteranos, que algunos ya no están en esta tierra, y se armaba un programa del Mundial. Eso fue tremendo. Bueno, un gurisito. Una sola consulta, ¿el saco es de esa época? El saco debe tener, sí, 30 y pico de años. Zafó de las polillas de casualidad. Más o menos, más o menos. Bueno, pero acá está el recambio generacional. El recambio generacional. Joven. Ahí están los relatores, ahí está la mesa de los relatores. Facundo Buffet, ¿cómo bien, le va? Bien, ¿cómo va, Leo? Bien, arrancando bien. La semana. Fútbol de por medio, mucho fútbol, sí. Mucho fútbol este fin de semana. Así que bueno, mucho por repasar también. Mucho por repasar. Abro el juego de este de otro sector para saludar a los compañeros. Antonio César Báez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? A los compañeros y a toda la gente que nos sigue habitualmente. Muy buenas noches. Gusto, como siempre, estar de vuelta. La variante del chaleco me gusta. Le queda muy bien. Le queda para anotar. Parece un celador. José Alberto Zambón, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda? Buenas bien, noches. Buenas noches. Dos cosas, simplemente. Sí. No ganó ni un local ayer en Chajarí. Bien. Y me acuerdo de la época del año 94 sí. En el Mundial de Estados Unidos cuando sí. Hacíamos los debates acá. Claro. Ojo que por ahí podemos preparar algo, ¿eh? Ya se está riendo Facundito porque algo podemos llegar a preparar. Algo podemos preparar para lo que viene. El agradecimiento para los chicos que están del otro lado de la pantalla, poniéndonos al servicio de la causa, todo un programa que tendremos para compartir por delante con la audiencia de Canal 4. Vamos a abrir el juego, vamos a abrir la ventana informativa, nos vamos a en este caso, a La Paz, para ver sí. Imágenes. De lo que ha sido la participación del Rojo de la Villa. Una participación que quedó con el sinsabor, un resultado que fue adverso a lo largo de los 90 minutos del partido de vuelta y donde la tanda de penales Independiente quedó al margen, Facu. Exacto, el equipo de Fabio Aranta viajó cerca del mediodía a La Paz, a la cancha de Patronato, a jugar el encuentro de vuelta frente a Malvinas. 1-0 había salido la ida, daba la sensación de que Independiente desde lo táctico estratégico iba a volcar un esquema, un pensamiento, una idea para sostener el resultado y en algún momento golpear. Le tocó sufrir el gol tempranero, ¿no? Malvinas se encuentra con el empate muy, muy rápido y eso le dio quizás la posibilidad a poder aumentar, acomodarse en la serie, poner en aprietos al conjunto de Villa del Rosario. Que nunca se sintió cómodo en el campo de juego, una cancha que ya conocía porque ahí en esa misma cancha le ganó 3-0 a Caballún en la ida, ¿no? de la fase anterior. Y se encontró todo esto a partir del empate global en los penales. ¿Tanda de penales? Sí. Si eso no es adelantamiento... Bueno, ahí se adelantó un metro. Sí, sí, bueno, pero no cobró. Sí. Partillo que patea y ataja Sandro Núñez. Pero la anterior se adelantó mucho. Mirá, ¿y esa? Ahí, o sea, la levanta, ahí la cobra. Se adelantó otro metro, es tremendo. Está bien, el juez de línea lo hizo patear de nuevo. Sí, sí, una terna con mucha personalidad, nos lo apuntaba Roquito Baloni, que junto a Hernán Pucheta estuvieron por La Paz, de esto de hacer repetir los penales. No es nada sencillo, ante el local, nada más. No, pero bien, cumplió con lo que... Cumplió con lo que y el TEC, fíjate, el Zócalo nos adelanta, estás ahí... Parte de lo que fue una tanda larga de penales. El festejo de Balingre. El arquero que define. Una cancha... Incómoda, ¿no? Incómoda, sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que presenta la Copa de Entre Ríos. El adelantamiento de Sandro Núñez. Roncaglia que define. Es parte de una tanda con penales variados por parte de Malvinas y de Independiente. Creo que el sinsabor de Independiente fue no ajustar el resultado acá en la ida, ¿no? La falta de contundencia por ahí dentro de lo que fue el score, fue muy finita la diferencia de un solo gol para lo que produjo Independiente ese día miércoles aquí. Sí, de hecho, ahí vemos un arquero que respeta mucho esto de pisar la línea para otro atacar. Adelantamiento. Se adelantó de nuevo. Tiene que advertir el árbitro, Diego, y el arquero. Bueno, y acá es donde la historia se frena, ¿no? Porque... el árbitro decide, esta es la segunda vez que cobra adelantamiento, una forma extraña la del arquero de atajar los penales. Siento que si no hace ese gesto técnico, entre comillas, ¿no? Ilegal, no sé si llega a sacar las pelotas. Pero, cuestión personal a la hora de atajar, y esto enfureció a todo Malvinas, ¿no? Que automáticamente se le van a la carga el juez de línea, que está plantado
en la perpendicular entre el área chica y la línea de fondo y que se anima a cobrar lo que es correcto, ¿no? Perfecto. El adelantamiento del arquero por segunda vez dentro de la misma tanda de penales. El árbitro aquí le da... Tienen que ejecutarse de nuevo. El lugar donde está apostada la cámara nos da una cierta ventaja, claro, para ver justamente el adelantamiento. Pero es tremendo, muchachos. Yo hace mucho que no veo un arquero que hace eso. Ahí se vuelve a adelantar, Fue gol, se adelanta también. Sí. Hasta los goles se adelantan también. Sí. Sí. Estamos hablando de una terna arbitral de Victoria, Brian Godoy y el encargado del silbato, Adriel Orlandi y Nicolás Miño, los asistentes. La tanda seguía, iba oscureciéndose también. Esto iba a dificultar quizás si la historia seguía. Pegan bien. A que la serie siga ejecutándose, por la falta de luz, y va a llegar el penal marrado por Fochesato. Que también se adelanta el arquero. Y el festejo del equipo de La Paz ante un Independiente que quedó con la sensación esa de algo atravesado en la garganta, que fue un segundo gol o un poquito más en el partido de ida, que quizás le daba, dentro de los parámetros futbolísticos que uno tiene, el alivio para ir a jugar el partido de vuelta. De hecho, nosotros de este lado, nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? Salimos de la cancha, el hincha de Independiente, el jugador de Independiente, la gente de Independiente, nosotros nos quedamos con la misma sensación. Uno no la transmite porque trata de que el equipo confíe en ese 1-0. Exacto, confíe en ese 1-0, viaje confiando en ese 1-0, más allá de que hay que hacer algo más para cerrar esta historia, que no pudo hacerlo Independiente en cuartos de final. Otra vez la vara alta en una Copa de Entre Ríos que para mí ya no se trata de ver quién llega más lejos, ¿no?, de los nuestros, de competir internamente, sino se trata de saber que la Liga del Chacarí está para jugar. Es competitiva. Y la Florida y Independiente. Es competitiva. Y lo mencionaba en radio y lo quiero dejar plasmado también en televisión, esto de... se habla del lado futbolístico, donde Independiente dejó un sello, un estilo, una forma de jugar, donde a muchos nos gustó y nos llenó, y donde por ahí en esta serie de 180 minutos, por ahí la falta de contundencia en la ida lo llevó a esto, a terminar 1-0 en contra en la vuelta y a definir una instancia de definición por penales. Pero también genera un aprendizaje dentro de la construcción para años venideros. Parece un clásico ya la participación de equipos de la Liga dentro de lo que es esta Copa Entre Ríos. Yo le apuntaba a dejar de lado la mezquindad dirigencial y lo titulaba de esa manera porque muchas veces hablamos y se preguntan a nivel dirigencial quién va a participar y ojalá que sí, la cantidad de jugador y el nivel futbolístico y las canchas, y ostentamos final tras final con un marco de públicos imponente a nivel dirigencial de la provincia lo que es nuestro fútbol. Bueno, es hora que la dirigencia, junto con el crecimiento futbolístico, también deje la mezquindad dirigencial para que el año venidero no se estén pasando facturas de lo que aconteció este año, porque este año pasó así. De lo que le había pasado a la Florida la temporada pasada, y así seguimos arrastrando temporada tras temporada una cierta mezquindad dirigencial que no se construye. Ojalá dentro de lo que es la programación para la Copa Entre Ríos que viene se hable de otra cosa, se hable de lo futbolístico, que la construcción dirigencial sea buena, sea amena, sea cordial, y el equipo que participe en una competición entrerriana no lo sufra, no lo termine sufriendo, si bien que tiene que estar preparado para una doble competencia en un cierto tiempo del año, pero que no lo sufra al principio de temporada, particularmente como se han dado en ciertos casos, particularmente, valga la redundancia, el año anterior y este año. Ojalá y se dé de la mejor manera. Cerramos el capítulo de lo que es la participación del Rojo de la Villa, nos metemos de lleno en lo que ha dejado la cuarta fecha del torneo de la Liga, de esta Copa Yerma Mate Indumar. En lo que es la fase regular también tiene trofeo, en lo que es la fase clasificatoria, la Copa Norberto Perdomo, donde tiene el líder a Tiro, y donde nos vamos a cancha de Tiro, pero ahí hizo de local Ferrocarril. Sí, señor, Ferro de local, poco público, perdió plata Ferro en ese partido, perdió plata. Yo calculo que habrán pagado la entrada 60 personas, más o menos, o 70, no sé, de riesgos, y necesitas 200. Sabiendo además a 1500. Que alquiló una cancha. Que alquiló una cancha, claro. Ferro perdió en ese aspecto, ¿no? En lo deportivo, fue un partido que a mí me gustó. Cristian González, Guillermo Cis, Maxi Datri, Joaquín Rojas con la 4, Tito Fernández, Juan Gauna, el Facu Silva,
Sergio Capovilla, Luca Petelín. Santiago, lo corrijo. Santiago, sí. Santiago. Yo dije Sergio, no, Santiago Capovilla, el Checho. José Roncaglia fue la figura de la cancha y Ezequiel Roncaglia. Obrero, con Juancito Garay, sí. Campeón de la Copa Entre Ríos, justamente con Obrero hace varios años atrás. Sí, señor. Lautaro Ramírez, Horacio Báez, Lucas Loce, que se fue expulsado, Juan Estibanero, y escuchá esto, Bermani, el Ale Bermani con la camiseta 6, pero fue centro delantero en el primer tiempo. Le van a notar algo raro y en un gol tiene que ver él. Él participa del primer gol de Obrero. Marcos Lestani, José Gutiérrez, el Chungo, que hizo un gol. Aníbal Soto, uno de los mejores jugadores de la liga, junto con otros más, pero se destaca. Gabriel Romero, me gustó muchísimo. Qué tranquilidad para jugar. Qué capo de seguridad. Me encanta cuando juegan así. ¿De entrada la polémica? Ahí está. Ahí está la infracción. Ah, y Báez, Vladimir. Cuatro minutos. Pelota en el área. No duda el árbitro. El arquero sale lejos, Juan. Ahí está. Fíjate, ese chico está habilitado. Es Petelín. Pelota al área. El arquero que sale. No es penal para mí. Pero, ¿toca la pelota o el pie? Ahí está la duda, ¿eh? No es penal. No. La pelota la toca el delantero. Se equivocó Lower, no es penal. Clarito, no es penal, de ninguna manera. En la cancha, lo que pasa es que uno lo ve. Digo, está así, bien fabricado. Tal vez lo tocó, no. Silva es... Está bien fabricado. Silva se tiró como a la semiolímpica. Mirá, le toca la pelota. No fue penal. No fue infracción, mejor dicho. Penal cobraron. Pero no fue. Pero Garay toca clarísimo. Es claro, ahí está, pelota. De hecho, te das cuenta que la toca el arquero porque sale para un costado distinto a donde traslada él. Se equivocó Lowell y José, implacable. A José no le importó. No le importó. Para nada, define bien. Recién teníamos cuatro minutos, estaban acomodando. Pero ya empieza. Hay que anotar toda la jugada. Lowell tuvo esto y después me decís otros errores. Yo creo que no fue mal. Ahora, mal arbitraje, qué sé yo. Ahora, lo del. Era totalmente cobrable el penal. Si uno. La vimos cuatro veces. Sí, en la cancha, se ve en televisión, claro, en la cancha, bueno, no hay tampoco tantos jugadores alrededor, Leo. Ojo, no hay tantos jugadores alrededor. En la cancha lo cobrás. En la cancha, de lejos. Para mí en la cancha lo cobrás, ¿eh? De lejos, sí. Mirá, Bermani le pega y después viene Aníbal Soto. ¿Eso fue el empate? Este fue el empate. No está mal, Ferro dio ventajas en el fondo, no jugaron bien. O sea, la idea, vos viste algo, mirá. ¿Dónde está Bermani? Bermani, habilita allá, habilita el 4. ¿Joaquín Rojas? Allá, me parece que Rojas. A ver, Nico, si la puede parar. Yo me quedo con las sombras, ¿eh? Mirá, fíjate. Fíjate que la allá, sombra de Bermani me parece que está un poquito más... Yo le doy la derecha, me parece. Es fina. Pero fíjate, allá el 4, mirá el 4. Para mí habilita allá afuera, yo coincido con... ¿Qué dice? Tenemos el VAR en el estudio. ¿Qué dice el VAR? Sí. Habilita Rojas, me parece. Y después define bien... Aníbal Soto. No se pone de acuerdo el bastón. ¡Oh! ¿Y acá? Bueno, que ya cobró, ya el veo, ya está. Ya, no, no es falta. No, pero la podemos ver, ¿o no? ¿Crees que todas las jugadas en el área son penal? No, centro al área. Mirá, el partido, fíjate, Ferro. Vos sé que extrañaba esto. Toma la iniciativa, te gusta. Te gusta el dulce. La pelota hacia atrás. Vos sabés que trataron de jugar bien. Mirá, esto es bueno. Esto es buenísimo. ¿A qué juega Ferro? Esto que hace Ferro. Bueno, te digo, individualmente no anduvo bien Ezequiel, no anduvo bien. Capovilla, así. Ferro careció de una tarde con jugadores que no son malos jugadores, son buenos jugadores. Bueno, era la... Pero que no estuvieron bien. La idea, ¿vos viste una jugada? Que Ferro sale jugando, da toda la vuelta. ¿Vos hablabas de eso hoy? Sí. O sea, la idea del técnico de Ferro, a mí me gusta. Ahora, si los jugadores por ahí no están una buena tarde, vos tenés la mejor idea del mundo. Pero los que ejecutan son los jugadores. Y hubo jugadores que estuvieron muy debajo del nivel, salvo José. Algo del fondo, de Maxi Datri, algo de Tito Fernández. El que se llevó todo fue José Roncaglia, decía. José Roncaglia no sabe lo que hizo. No, fue la verdad que... Y vos no sos de elogiar mucho. No, para nada, no le gusta nada, pero seamos honestos. Ponete la camiseta de Ferro, la de Tiro, la de San Clemente, la que vos quieras. Ahora pregunto. El buen jugador. Para que juegue bien José Roncaglia, ¿no tiene que haber un Antonio Fernández? Claro, exactamente, que también jugó bien, es buen jugador. Mirá, fíjate. Fíjate, el Chungo la clavó. No están mal mis goles, Leo. Es un salvo que sean muy buenos. Salvo que tengan algún otro golazo.
Gutiérrez de zurda. La posición, fíjate, de Armani ahí no cuenta. Pero Ferro, vos sabés que Ferro, esa para ventaja. La ventaja, ese es un pase de un defensor de Ferro. Sí. Zurdazo, afuera. Flojito el Facu Silva. Se lo daba vuelta, Obrero. Sí, se lo dio vuelta. Flojo el Facu Silva. Acá reclamaban infracción, pero ¿qué pasa? El árbitro cobra. Capovila, no sé, sigue. Capovila sigue la jugada. A mí me parece que hay otras infracciones que son más. Pero cobra al revés ahí. Cobra al revés, cobró falta de Capovila. Segundo tiempo, hasta ahí 2-1. No se producen cambios. ¿Y qué hace Obrero? Obrero hizo un esfuerzo, San José hizo un esfuerzo muy grande en el primer tiempo. Entonces se retrasa. El plan de Bermani de poner a Bermani justamente sí, de nueve. Sí, y sí. Le pregunto a Antonio también que vea a San José cada 15 días. No, es para jugar. Es para jugar con un... Con Aníbal y él, los dos. Por la pata de Lisa, digo, pero claro. ¿En algún momento baja de central? No. Yo, en el partido que yo lo vi no bajó nunca. No sé, Antonio. Vos. Tampoco. O sea, ¿cómo? No. Sí, lo suele utilizar. ¿Sabés por qué lo deja arriba? Como ese método, digamos, ¿no? Sí, ¿sabés por qué lo deja arriba? Fíjate, está... Y está habilitado. ¿Sabés por qué lo deja arriba? Porque para mí lo que intenta el técnico es que no se le vengan los centrales. Ya. A ver, ahí llega, se tira... Joaquín, el muchacho de Concordia. Estamos invitados a ir al pub de Joaquín Rojas, les aviso. Si quieren anotarse para Concordia. Si los dejan. Bueno. Porque hay algunos que parece que no tienen casa, digo, ¿no? Van a todos. No, digo. ¿Está mal eso? Joaquín, no, me parece. Pero está mal eso. Lo estoy invitando. ¿Usted? Joaquín Rojas me dijo, muchachos, no, algunos no conozco, pero cuando vayan a Concordia, mirá, José, están invitados al. Tenemos invitación de Concordia, tenemos invitación de San Jaime, tenemos invitación sí. De Conquistadores. Podemos hacer la región, tranquilamente. Contragolpe, dejó muy poca gente. Obrero, ahí se enreda, trata de gambetear a todo el mundo, rebota. Acá creo que llega. Después hay falta. Entra la leyenda de Ferro, de a poco viste que se van convirtiendo sí. Jugadores que van a quedar en la historia, ¿no? Porque es así. El Bebe Bordón, no, decime si vos decís Ferro. Y bueno, sí, Roncaglia puede ser un apellido vinculado a Ferro, todo lo que vos quieras. Acá va rápido porque se demora, ¿no? Sí, nada. Hoy no se demoró mucho. El Obrero se tiró bastante. Dicho sea de paso, hicieron tiempo cuando pudieron, esta es la verdad. Ahí sufre la expulsión de un jugador, se ha expulsado Lucas Loce. Hay un empujón, se empujaron, los de Ferro también empujaban, empujaban los de Ferro, de Obrero, se decían cosas, innecesariamente. Por eso el árbitro jugó. ¿Sabes cuánto jugó? Agregó, no de más. Cuando uno dice, jugó de más, no jugó de más. El clásico amontonamiento de los domingos. Amontonamiento. ¿Sabes cuánto, sí. ¿Sabes cuántos minutos? Y calculo que 11, 12. No. Que se perdieron ahí. Ah. Cuatro. ¿Pero cuánto dio? Pero, digo, no, para, dio. Para. Pero estuvo bien, luego le dio 11 minutos. El fútbol, muchachos, en el tiempo neto. Sí. En el fútbol profesional es de 50 y pico. En nuestro fútbol es de 40 y pico por partido. O sea, se pierde un tiempo completo. En los dos. La pelota en los laterales, sí. En el córner, salía desde los arcos, empujones, tarjeta, el árbitro sí. Anotando, un tiro libre. Vos hay mucho profesor. Tiempo perdido, muchachos. Así que desde el recupero de los árbitros, porque no se está... No, fíjate, el lunes pasado... Lamentablemente son 90. Pasamos los 7 partidos el lunes pasado. ¿Cuántos amontonamientos hubo? 7. Sí. 7. En todas las canchas. Reglamentariamente son 90. Lo que hace el árbitro después es tratar de recuperar. Es, claro. No es tiempo agregado. Claro, es tiempo. Recuperar. Sí, queda bien. Corto, muchachos, queda corto. Sí, uno dice la costumbre, pero el otro dice mirá, este. Mario, claro, Marco Lover habla con Pasarelli. Sí, lo llama Pasarelli, lo llama. Vuela a la mitad de la cancha para que se reanude, nada más. Claro. Son segundos. Ya estaba, faltaban pocos minutos. Ferro atacaba. ¿El Bebe en qué lugar entró? El Bebe entró en la mitad de la cancha porque saca los. Bueno, Ferro produce cambios. Produce tres cambios. No jugó bien Lucas Pérez. Mirá. Ahí se viene el gol. El Bebe prueba, le pega arriba. Se va cerca. No, no sé si no calculó bien o la dejó hoy Juancito Garay. Pero era todo de Ferro. Tiro libre arriba. Solo se defendía. Fíjate, Obrero lo espera. San José lo condió y lo espera en el fondo. Y empieza a recibir. Ahí está, Roncaglia. Me gusta Torancio. Rechazo. Van a ver lo que viene ahora. Ahí está. Y ahí está, fíjate. Bolazo. Le pega bien. Es buena, lindo gol. Buena definición. Es lindo gol. ¿Sabes por qué? Porque me parece que le pega ahí, José. Mira cómo lo festeja. No,
Le pega ahí, decime si no le pega. Bueno, aparte la pelota va derecho. No, no, derecho, le pega el muy Chico bien. Chico Torancio claro. Viene de una lesión muy grave como fue la rotura de los cruzados sí, el sí, año pasado. Sí. Tito Fernández. Desborde, pelota afuera. Todo de ferro, todo de ferro. El segundo tiempo. Da una. Con 10 y sobre no hizo más que. Obrero es un plantel corto, muchachos. Antonio sabe mejor que yo. Sí, sí, lo no tiene, o sea, no es que no tenga variantes. Se bueno. Le fueron mucho y vinieron. Pero, 11 jugadores se le fueron. Sí, por eso. ¿Cuántos se le fueron? 11. Y no sé si no me quedo corto, mira lo que te digo. Sí, aparte de las lesiones. También. Soto, Lisa. Final. Final, resultado que me gusta, más allá de que después Ferro lo piloteó, pero fue a los centros y algunos jugadores, repito, que juegan bien, pero que este domingo no estuvieron una buena tarde. Le falta profundidad, Ferro, le falta Pintorelli. Sí, pero para mí es un equipo en formación dentro de lo que viene mostrando. Y Obrero, hay premisas que por ahí marcaba Matías Carlach en una entrevista que le hacíamos en radio en cuanto a la forma de salir jugando. El ahogo que tienen que producir los delanteros para que el equipo rival no salga, la propuesta colectiva. Hay premisas básicas que se vienen. Sí, pero bueno, ¿sabes lo bueno? No pelotearon. Fer, por ejemplo. Bueno, después Obrero no le queda otra que defenderse. Lo bueno, y vos lo decías fuera de micrófono. Salen, volvemos, levantan, vuelve al central, vuelve al arquero, juegue con los pies. Está bueno, a mí me parece que estamos mejorando un poco. Me parece que estamos mejorando un poco. Con los arqueros que salen jugando con el pie. Es importante porque bueno, dentro de la variante que hay en el fútbol mundial, ya el arquero tiene un rol preponderante dentro de lo que es, dentro de lo que es la salida, el inicio del juego. Si bien no es el que traslada en el sector medio, bueno, pero están vinculados al juego. Me gustó la idea. ¿Algo más para agregar? Nada más. Se queda con nosotros, obviamente. Un rato. Un rato. Tengo visita, Leo. Un rato con nosotros. Bien, no. Vamos. Tengo visita. Vamos a otro de los compactos. Viajamos a Villa del Rosario. Se viene la participación de Independiente. Independiente en el plano doméstico. Frente al Decano, el 1 de mayo. Ahí estuvo Facundo Buffet. Ya vamos compartiendo plaquita con formaciones. Independiente que con un equipo alternativo, entre comillas, ¿no? Porque Borgetti en el arco, Berremani, Oviedo, Panoso, Balingre, la línea de cuatro. En la mitad de la cancha, Martín Balingre, Rigoni, Sivier, Busato. Adelante, el monito Sánchez y el otro, el pibito Busato. Enfrente, los del Decano, Zaccanini en el arco, Morel, Ábalos, Sosa y Machado en la línea de defensores. Villordo, Fruto, Bento, Benítez en la mitad de la cancha. Adelante, Blanco y Sosa, el equipo conducido por Fabio Aranda y el que maneja Luis Darío Sosa. Independiente que venía de quedar eliminado en Copa, quería conseguir sus primeros puntos en el ámbito local. Un partido que no tuvo vuelo desde el lado del ping-pong, ¿no? Si uno tiene que hacer un ping-pong, no sé si terminan convenciendo. Lo que sí, soy de aquellos pensadores de que cuando hay un partido cerrado es porque los dos entrenadores plantearon bien algo y no lo pueden destrabar. Después, obviamente, hay goles que desatan trámites. ¿Querés hacer un jueguito? A Independiente, del equipo titular. ¿Cuánto le falta? No, le falta. Empezaron, bueno, pero le faltan ¿cómo es? Vos me decís, 1-0, 1 de mayo, sí. Un equipo que se reforzó, que tenía buenos jugadores y que reforzó mucho, o bien, juega contra un equipo que le falta. Le falta Lisa, Balingre, el otro Balingre. Le falta Francisconi. Francisconi. Tenés tres defensores titulares Arce, de cuatro. Le falta Arce. Seguí. Juan Ignacio Arce, Matías Bassi y Miño que entran en Matías este juego, Arce, pero un rato y los dos Portillos. Yo creo que este Independiente no es el Independiente que vamos a ver. Esta semana Independiente va a trabajar realmente en el ámbito local. 1 de mayo, a partir de la conexión de Sosa, de Blanco, acaban a pedir penal que no existe. Va a tratar de perforar una defensa. Si uno ve a este Independiente versión 2024 ámbito local, uno dice, perdió 6-3 el partido de la fecha 2. Perdió 2-0 en la fecha 3. Perdió 1-0 en la fecha 4 y uno cree que esta semana es fuerte para realmente sumar. Que creo que era lo que quería hacer. Al menos un puntito, quebrar con ese juego. Uno ve
No llega, no, no lo he visto llegar Independiente al arco del decano, Franco. Situaciones donde Primero de Mayo va mucho por afuera, tiene una línea de centrales muy marcada, con un Morel que ha cambiado de lugar, un Ábalos y un Sosa que se tienen que acostumbrar a jugar juntos porque en realidad juegan a lo mismo. Y va a llegar el gol. 35 minutos habían pasado del primer tiempo. Viene el centro, Ábalos que cabecea, le pega en la nuca a Federico sí. Blanco y le queda a Luciano Sosa. Los dos centrales fueron a cabecear. Acaban a pedir offside, que no existe, porque Ábalos cabecea, le pega a Blanco y el que llega desde atrás es Luciano Sosa para envolverla con el empeine y ponerla dentro de las redes. Ganaba Primero de Mayo, acomodaba el trámite a partir del resultado, más allá de que Independiente buscaba desde el lado del público. Yo tenía la sensación de que en la previa, cuando se jugaba la reserva, algo más iba a existir. Ayudó a la nueva caldera de que este partido haya sido un Independiente Primero de Mayo. Digo porque son dos equipos que llevan gente. Que llevan gente. A pesar del clásico, algo de público iban a tener. Primero de Mayo queda poquito. Se plantaba para defender. Tienes dos versiones Primero de Mayo. A partir de sus nombres, un equipo recontraofensivo. Sí. Y a partir de sus nombres, un equipo defensivo. Porque tiene una mitad de la cancha muy poblada. Mucho sacrificio de Villordo Benítez para marcar. Fruto que juega de volante central solitario. Ventos que está para las dos cosas también. Porque en este juego va a ofrecer. Bueno, acá le queda a Monito Sánchez después de un remate de Leo Busato. Este juego también donde, más allá de la derrota y más allá de todo, no negocian la paciencia sí. a la hora de tocar. Sí, algo total. Que vimos en Ferro recién. Sí. No negocian la paciencia claro. a la hora de conectarse. Y esto está bueno. Insisto, más allá sí. de que un partido no tenga tantas situaciones claras, totalmente. Te da otro, sí, sí. otra visión, ¿no? Desde el juego colectivo. Pitazo final del Tata para separar los tiempos. Independiente que ya tenía Fochesato dentro del campo de juego, cambio en el primer tiempo. Bueno, ahí se lo. Bueno, esta jugada es válida. El pibe Mariano Perini la toca, pega en el palo, clarísima para el rojo. Después se iba a convertir en esto, ¿no? Otra cara de la moneda para Independiente de la cantidad de pibes que pone en cancha. Y en este juego, también a futuro, no corre peligro el puesto de claro. Fabio Aranda, pero digo. Totalmente. En este juego de poner pibes, de bancar la parada, los momentos entre comillas malos, porque Independiente sí. no tiene un momento malo, son tres partidos perdidos por pensar en Copa de Entre Ríos. Uno cree que hay una idea que si uno la traslada a un proyecto, tranquilamente puede llegar a funcionar. Machado, Sosa, el rebote en el camino, Blanco la tira por arriba. Machado jugó un partidazo. Machado que nació de central, recuerdo haberlo visto en aquel equipo de Bermani en el sub-15 siendo figura con tan simplemente 15 años y hoy siendo titular en este decano. Blanco le queda atrás la pelota sí. acá hay un quite fenomenal justito de Kevin Panoso Senere para robarle la pelota al delantero de Primero de Mayo. Pedían penal pero no hay nada. Miño que intenta encontrar huecos y va a llegar la expulsión. Muy fuerte la entrada de Fruto, lo dije yo ayer en el aire de la radio. Van a jugar lo mismo. El que se lleva la peor parte es Balingre, que se retiró en camilla. Balingre que, Martín, digo, no tiene. No creo en la suerte, pero no tiene suerte con las lesiones, ¿no? Pero qué va. Yo veo que va muy mal. Digo, yo veo que acá la tele. Los dos van a lo mismo. Pero se hay uno que llega tarde y otro claro. que llega temprano. Primero de Mayo que. Sí, sí. ¿Para sí. qué esas piernas? Sí. Fochesato, Sánchez, el juego abierto. Le queda Miño, Machado. Marcando a Miño. Este giro lo pongo porque es increíble que esto técnico para no quedar desairado. Ventos que prueba. Esto era el partido. Esto era el partido. Feíto ya, ¿no? Se iba. Feíto. Se iba terminando. Remate abierto de Sánchez.
Morel al medio. Le queda Fabián Morel que prueba. Remate alto, lejos. Base que mete el centro. Una clara para Independiente, el pibe Perini. Nunca le bajó la pelota para tratar de empatar. Miño. Esta es clara. Remate, Zaccanini. Le queda Quirós, otro de los pibes que aparece en este equipo de Fabio Aranda. Acaban de pedir penal, no existe. Se deja caer Mauricio Miño. Una para el Rojo. Nunca se cerró el jugador Independiente. Los cambios en primero de mayo marcaban también de que tiene un plan B. El ingreso de Zaccanini le da una línea defensiva que entra y tiene esta, mirá, de zurda. La colgaba en el ángulo. Qué cerca que se fue. Se cerraba el estadio si Facundo Zaccanini colgaba en el ángulo esa pelota. Estuvo cerca, la primera que tocaba era después de un córner. Y va a llegar la última de la tarde en Villa del Rosario. Viene el centro, el despeje y el pitazo final. Acá no quedó del todo clara la situación. Hay un, acusa un golpe Facundo Zaccanini de un jugador de primero de mayo. De a poco va tomando calor, temperatura, el final del partido. Zaccanini, ambos, ¿no? Los hermanos, uno tratando de separar, el otro sumergido en la bronca. Y el Tata que deja pasar para que termine todo así. Aplausos para los del Rojo. Aplausos para los de blanco. Triunfo de primero de mayo por la mínima y alcanzó. Un equipo que sabe golear y un equipo que sabe ganar por la mínima. Creo que es la condición de este primero de mayo a partir de sus nombres. Independiente tiene una semana puente para meter a todos los que jugaron en Copa. Tiene un equipo casi prácticamente afuera de este torneo local. Lo único negativo no haber sumado un puntito en lo que va. Pero si uno mira, fue de menor a mayor. 6-3, 2-0, 1-0 y seguramente esta semana va a trabajar pensando en Vélez Sarsfield. Dentro de lo que es esto de los puntos que hablabas bien de Independiente, sí. Y ya quedó libre en la primera fecha. Sí, lo primero que le queda jugar ahora. Sí. Y si bien vamos a tener fecha el domingo, 28 de abril, y otra fecha, la sexta, si no me equivoco, dentro de lo que es la cuenta, el primero de mayo. Sí o sí. Va a tener rodaje un equipo. Después vamos a ir desmenuzando lo que es la fecha, porque va a haber 5 partidos en Chajarí, puede haber un adelantamiento. Claro, para que no. Por la duda, muchachos, lleven todito armado para la reunión de liga, digo, como para el día miércoles no estar acordándose de que puedan adelantar o postergar o llevar o traer otro partido en distintos horarios, que para eso está la reunión de liga. ¿Algo más que te haya quedado, Facu? No, simplemente agradecer a la gente de Independiente cuando nos tocó ir por Copa. Sí, ahora sí. Nos toca ir por torneo local, pero a todos, sí, a todos. Conociendo, vos lo conocés bien al técnico, a uno de los técnicos de primero de mayo. ¿Te dirigió? Sí. ¿Vos crees que estás conforme con el 1-0? Yo creo que es un ¿Vos querés que está conforme con Independiente con lo que puso en la cancha? También, dentro de lo pero que vos querés que está conforme, no, dentro de lo que es la propuesta de Huicho también, hablando de. Yo no creo que. No, en serio. Técnico. No. Vos sabés que yo lo conozco y sé que es más exigente. Pero ahora yo te. Yo pensaba que antes del partido yo dije. Te cambio la pregunta. Yo creo que a partir de las victorias se construye de otra manera. Sí, por supuesto. Pero digo conforme con los. Vos no te olvides que arrancaron el clásico, perdieron el clásico frente a Ferro, la fecha número 1. Y de ahí el más fueron construyendo. Con victoria. Yo por ahí adhiero. El plantel de primero de mayo es un plantel que puede dar satisfacciones. Lo sabremos al final de la temporada, pero un plantel rico en características. No, y aparte vos trabajás con un plantel tan rico en calidad que vos tenés que encontrar distintos esquemas. Porque todos te ofrecen algo distinto. Por más que puedan jugar en la misma posición, todos te ofrecen algo distinto. Entonces, primero de mayo va a tratar de priorizar cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál es el plan C. Y recordemos que los entrenadores hoy, en la actualidad, ya no mueren con un esquema. No. Ya piensan en el equipo del domingo. Ya piensan en la cancha, ya piensan en el calor. ¿Cuándo vas a probar? Por supuesto. Si no probás ahora, ¿cuándo vas a probar? Vamos a hablarlo con Rocky. Mañana cuando lo encontré, que nos diga cómo está de ánimo. Creo que bien. Sumar siempre suma. Yo creo que bien. Siempre cerramos el capítulo de la victoria del decano primero de mayo, 1-0 sobre Independiente. Nos vamos a la Perla del Sur, ya con plaquita correspondiente a la goleada de Chaca, el equipo de Carlos Ramos,
se despachó con una victoria contundente frente a Mocoretá. Muy bien, y así salían los equipos a la cancha local. Mocoretá lo hacía con Galarraga, Picio, Maciel, Loce, Ábalos, Villalba, Saucedo, Tizoco, Jonathan, Gómez, Useneco y el profe Benítez, lo de Juan Pucheta. Por su parte, Chacarita, lo de Carlos Ramos, lo hacían con Ledesma, Martínez, Cardoso, Bordón, Saucedo, Jonathan Pampillón, Fabián Pampillón, Cabral, Morales, José Pampillón y Erizaga. Esta es la formación de los dos equipos en cancha de Mocoretá ayer. Podemos decir que buena cantidad de público. Ahí el ingreso del equipo local, tanto el equipo local como también los árbitros, en apoyo a este chico Percara, ¿no? Bueno, primeros instantes y ya va a llegar enseguida nomás el gol, pero primero hay una tajada importante de el arquero, el buen arquero que tiene Mocoretá, que es Galarraga. Esa era la primera jugada a fondo, decía, de Hernán Percara, ¿no? Que ingresaban con un apoyo. Ahí está el gol entonces, a los 5 minutos, Morales. Muy, para mí ayer, dos jugadores destacar, el 5 Saucedo y el 9 Morales. Viene siendo una constante que Morales y Saucedo sean la figura de Chacarita, ayer, acuérdense. Especialmente en el segundo tiempo, y bueno, Morales hizo dos goles, nada más y nada menos. Pero el partido empezó bien, ¿por qué? Porque ganaba ya Chacarita, pero Mocoretá proponía y llegaba, y va a llegar a los 15 minutos el gol del empate. Es decir que era entretenido el partido. Teníamos dos goles en 15 minutos. Ahí está. ¿Quién si no Víctor Fuseneco? Ponía el 1-1. De ahí en más mejoró Mocoretá y tuvo posibilidades. Esas cosas que es el fútbol, ¿no? Por ahí, cuando se le presentan las oportunidades, se le presentó a Mocoretá, pero no pudo marcar. Y después como que decayó el partido en esos últimos minutos. Pero Mocoretá estaba jugando bien, hacía circular el balón de un lado al otro. Veíamos que el equipo local se brindaba para el espectáculo y Chacarita era contragolpe, ¿no? La vía ya conocida. Fabián Pampillón, Morales, José Pampillón. Y iba a llegar el 2-1 a los 45 cuando ya finalizaba el primer tiempo, cuando parecía que se iban al descanso con el empate. Ahí llegaba el número 4, Bordón. Yo creo que este gol fue importante para el partido, para Chacarita especialmente. Por el momento. Exactamente. Exacto. Cuando yo decía que estaba parejo el partido, que cualquiera de los dos podía llegar, que lo pudo haber hecho Mocoretá, llega el segundo gol de Chacarita. Hay una desatención. Bueno, aparte el arquero siempre espera el rechazo del defensor y esa pelota cuando pican se hacen muy difícil cuando vienen esos centros llovidos al área. Exacto, la indecisión. Indecisión, sí. Bueno, no le importó a Bordón, 2-1. Aparte pican, la miran. Sí, segundo tiempo. Perdón, Antonio, un gol importante para Bordón. Convirtió un doblete, pero un gol importante para Bordón, el lateral derecho. Sí. Titular en Chacarita, pero digo, en lo personal seguramente muy importante. Muy importante, lo festejó muchísimo, ¿no? Bueno, segundo tiempo y es como que van pasando los minutos y el equipo de Chacarita le fue tomando el tiempo, especialmente en el medio campo. Creo que le fue ganando espacio en el medio campo y de esa manera le fue complicando la vida, como se dice habitualmente, al equipo local, y van a empezar a llegar los goles. Como decía, en el primer tiempo, cuando parecía que Mocoretá podía haber llegado, ahí viene, comienzan los goles, y ya es el tercero. Sopa. Para acá, para allá. Sí, mira. Mira el pase de Saucedo. Pero es milimétrico. Además le pone el pase. Saucedo es un gran número 5. Acuérdense lo que le digo. Sí, señor, coincido. Y bueno, qué decir de Sopa, la definición. Y a los 24 minutos ponía el 3-1. Creo que fue como que ese fue un balde de agua fría para el equipo de Mocoretá, ¿no? Cuando parecía que intentaba, quería,
llega el tercer gol. Y enseguida nomás, lindo gol, a los 27 llega el cuarto gol. Nuevamente, cuatro pases. Pero fíjate el mérito, Facundo, escucha. El mérito de Bordón, ¿ese es Pampillón o no? Sí, bueno, aparece el cuadro, pero nunca un defensor, no, de Mocoleta. Pero yo esto. ¿Qué cuatro, qué lateral claro, va a ir? Va a ir claro, desde al lado del arquero, sí, sí, a buscar la pelota a Bordón. Sí, muy bueno lo de Bordón. Sí, sí. Porque sí, no llegó ningún mediocampista, ningún delantero, llegó él. ¿Cómo lo esperó? Como diciendo, pasó, venía tocando la pista. Pero bueno. Y con toda la facilidad del mundo, sí, de poder habilitarlo, porque sí, no aparecía ni un defensor, ¿eh? Ah. No, ya estaba, bueno, Mocoleta jugado, ¿no es cierto? Sí. Estaba jugado porque perdía. Y después llega a los 38 minutos, otra vez Morales. Dos de Morales, dos de Bordón y Sopa Pampillón. Yo creo que lapidario 5-1. Este es el quinto de Morales. Fíjate la definición. Sí, también. Golas. No. Golas. Para mí, jugadores fundamentales ayer y en el andamiaje que tiene este Chacarita 2024, ¿no? Ahora, la sensación también me deja de Saucedo. La tuvo el año pasado Chacarita con Mancilla, pero digo, qué bueno es ver para un Sopa. Claro. Que alguien juegue para él y no tener claro, que ver al Sopa, sí, haciendo todo para el resto. Es verdad. ¿No? Sí, totalmente. Claro, que no sean Pampillón dependientes. Claro, sino... No, pero que alguien le sirva también, sí, al Sopa. ¿Cuántas veces sirve el Sopa para el resto? Es verdad. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que se exime de comentarios, especialmente en el segundo tiempo. Ganó bien Chacarita, ganó, gustó, goleó, como se dice habitualmente. Mocoretá, desconocido, algunos jugadores también. Valga lo que jugó Chacarita, ¿no? Pero el rival también juega, ¿no? El rival también juega y se vio que fue superado, ¿eh? Podemos decir buena cantidad de público. ¿Cubrieron los gastos? Yo creo que sí, sí, pero más gente de Chacarita, ¿eh? Más gente del visitante. Que, ¿cómo lo salva? ¿Cómo lo salva Chacarita? Ahora, convengamos una cosa. Chacarita lo salva todo, perdón. Sí. Salvar es una forma de decir. Sí, el año pasado fue el líder de la taquilla. Sí. Chacarita. Pero no para como local. Cuando toca jugar con Chacarita, sabes que te salvaste. Sí, en todos lados. Porque así. Ayer yo creo que Mocoretá salvó por ese lado. No había tanta gente de Mocoretá, sí la de Chacarita. Dentro de las producciones de Mocoretá, dentro de las que nos tocó ver, este 5-1 y aquella con Vélez 3-0, que sí, no fue una buena producción dentro de lo que, a mi modesto entender, tiene un plantel rico en recursos de Pucheta, ¿eh? Sí. Hay jugadores mucha experiencia y de mucha valía para lo que, sí, para lo que es la fase regular. Dentro de un torneo largo. Sí, yo creo que el primer tiempo no fue malo de Mocoretá, ¿eh? Nada más que ese gol psicológico del primer tiempo. Y el segundo tiempo, cuando sale a jugársela, porque tenía que jugársela, yo veía que Juancito le indicaba que se vayan, pero claro. Pero pregunta táctica, y creo que es para analizarla y larga. ¿No tiene que ser Mocoretá un poquito más mezquino, digo, de...? Porque Mocoretá, vos ves el plantel de Mocoretá, automáticamente tenés que jugar con Ariel Gómez arriba, con Villalba, con Fuseneco. No puede pasar sobresaltos Mocoretá en ciertos dentro partidos. Dentro de la propuesta es una propuesta clásica, ¿eh? Cuatro. Por eso digo, Mocoretá siempre juega igual. Delantero, sí. Sí. Un enganche, Fuchineco, adelante Ariel Gómez y Villalba. Es un esquema clásico, digo. Villalba estuvo en el banco, entró en el segundo tiempo. No jugó Tote Tizoco ayer. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que coincido, sí, pero tiene elementos. Mocoretá tiene elementos como para, ya lo había visto con Primero Mayo, jugó bien. Nada más que bueno, tanto con Vélez y ahora con Chacarita lo sorprendió, pero bueno, el campeonato es largo, como dice. Yo creo que sí que el campeonato es largo y dentro de los apuntes que podemos realizar, insisto con lo de Chacarita en cuanto a las recaudaciones. El sí, año pasado claro, ha sido sí, el equipo sí, que más movió sí, dentro de lo que es el balance de todas las fechas, de principio a fin, es lo que ha tenido el acompañamiento popular de un Chacarita. Donde pudo participar de una final, en aquella final contra la Florida, de tener buenas recaudaciones. Y no solo lo festejan los locales, sino también cuando va de visitante. Claro, cuando va de visitante. Cuando va de visitante. Sí. Nos vamos a otro de los escenarios, gracias Antonio. Vamos a Héctor Bengoa. Allí hizo de local San Francisco jugando frente a Vélez. Sí, señor. ¿Está bien? Sí. Suena raro, pero es real. Vélez haciendo de visitante, más allá de que se respetaban los sectores de las parcialidades. Vélez al campo de juego, San Francisco lo mismo, camiseta diríamos alternativa para ambos, Palacios en el arco de San Francisco, Zarza, Pampillón, Ramírez, Corradi, Altamirano, David Altamirano, el Pito en el medio, Aranda, Legal, Walter Fernández y Cabral arriba.
por el parte del Bocha, Romero, Berguñán, Copini, Leyes, Pampillón, Martínez, Leguiza, Salas, que suele ir expulsado, Godoy, Luciano Díaz, que jugó con la 18, una particularidad de entrada, no estaba la 11, por eso juega con la 18 y con la 9 el pibe Fleitas. Un San Francisco que hacía su presentación con Claudio el Toro Leonardi como entrenador, primer partido para el Toro, que seguramente va a trabajar para levantar a este equipo que tiene también, así como lo tienen todos. San Francisco tiene nombre, tiene apellido. Pero digo Sarza, yo que... tengo una pregunta. ¿Sarza cuántos partidos jugó? ¿Dirigió o no dirigió Sarza? Gucci, sí, tres. Tres. O sea, este es un fútbol donde también las tres fechas... No, pregunto. No, a mí... coincide, lo hemos hablado en radio. Sí. No, yo no lo escuché, pero a mí me parece que no darle. No digo por Sarza, por el que sea. No sé, Sarza, que sea el que sea, Cucheta, que sea cualquiera. Tres fechas ya para lo sacar. Decíamos el año pasado cuando hubo esa semana de seguidilla. En de... octubre. En octubre, cuando cambiaron varias instituciones de entrenador. Claro, cuatro. No normalicemos el cambio de entrenadores. Sí, creen que con tres fechas. La Florida perdió seis partidos el año pasado, seguidos, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la Florida? Sí, ¿no? Al principio de cuando estaban. Y bueno, ¿cuál es el problema? Y después salió. ¿Quién salió campeón? La Florida. Doblete de Salas y otro de García, que vuelve al gol. Un Vélez que también, si bien espera por Eric Cardoso y que se cierre la novela de Uriel Olivieri en Copa de Entre Ríos con victoria, trata de establecer, por lo menos desde los apellidos, algo clásico. Luciano Díaz y el remate abierto. Para este equipo, Luciano Díaz le da soluciones dentro del área. Sí. Fija posición, fija los centrales y Vélez que ataca por afuera. El clásico delantero que tiene el arco dentro de las cejas. Y bomba, ¿no? Leiza. ¿Tiene apodo con la 8? No. Lo que al hermano, a José Luis Monzón, el bombardero. El bombardero de San Jaime. Y este no al hermano le dicen Batman, pero... no sé si... ¿Y el bombardero este no? Puede ser, sí. ¿Le puede gustar me o no? Me gusta, me gusta. Penal. ¿Es penal? A ver. Sí. Sí. Edelmiro Campo. Sí, estira la pierna. Claro, lo que pasa es que deja la pierna estirada. Y está bien ubicado el árbitro ahí. Y Enzo Salas, que vino para esto. No sé si para vestir la 10, pero vino para esto. Para los goles, para darle tranquilidad a la gente de Vélez, para empezar a pagar, ¿no? Lo que siempre bien. Que llega desde Concordia un refuerzo a nuestro fútbol, el currículum dice que tiene cositas, como te lo dicen en la práctica, y las demuestra. Al que lo están esperando ansioso es Olivieri, ¿eh? También, una novela. Hizo todo bien Vélez, ¿eh? Para esperarlo tranquilo. Dentro de lo que es la participación por Copa, está jugando para Victoria junto a Eric Cardoso. Están todos los papelitos firmados, está todo acuerdo, a ver si Victoria termina cumpliendo. Veremos. Victoria está dentro de los cuatro. Sí, señor. Claro. San Francisco que... Mano. Buscaba el empate. La llevaba con la mano ahí, ¿eh? La llevaba con la mano y marca Delmiro Campo. Y tiro libre para San Francisco. Bueno. Vuela el sub. Remate de Altamirano. Alejandro Romero está volviendo a su nivel, ¿eh? Sí. Y encima le cae Tizoco ahora para competir. Ni nada más ni nada menos. Bueno, recordemos que Subo es uno de los jugadores que pasó por el dengue, ¿no? Tuvo que volver a jugar después del dengue. García le pica la pelota. Y define por arriba. Ex Fortaleza. Ex Fortaleza. Eso no hacía Fortaleza. O sea... ¡Uy, acá! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? No, ahí hay una derecha, hay un codo. ¿Me preguntás a mí? Penal para San Francisco. Para mí es penal para San Francisco. Mirá, fíjate el codo, mirá. Mirá el codo derecho. El derecho. ¡Pum! Penal. Penal y no sé si no es rojita. Como el jugaba en Boca, Ángel que me enteró. Penal y rojita, ¿eh? Estaba bien ubicado el árbitro también, ¿eh? ¿Quién dirigió? Edelmiro Campo. Edelmiro Campo nos escuchó hoy en radio. Sí. ¿Y va a ver el programa también? También. Edelmiro, debo decirle que
va a tener que estar más atento, porque esto no es dudoso. O sea, esto es claro, porque no hay cinco jugadores que lo rodean. Eso es un codazo. Claro, no está tapado. Sí. No está tapado. Salas. Como el penal que dio una Ferro. Que tampoco. Mira hacia el medio y aparece el Galgo García. Define por encima del arquero. Qué jugador, ¿eh? Festejo riquelmiano. Para Guillermo Gastón García. Y el segundo de Vélez. Fíjate, 3-4 pases en nuestro fútbol bien dados. Terminan en gol. El gol de las 3G. El gol de las 3. Guillermo Gastón García. Sí, señor. Lindo, este es un lindo gol. Por la jugada. Toca, la abre. Vélez que ya movía las fichas. Centro al medio y Enzo Salas la para definir de volea, colgarla arriba. Y marcar el tercer gol después del pase del pibe Torres. Mucho pibe en Vélez, ¿eh? Sí. Mucho pibe en Vélez también. Y eso es un detalle que a veces se valora cuando se gana. Sí, pero está bien. Y muchas veces pasa desapercibido cuando se pierde. Cuando se pierde. Como pasó con Mogretá, ¿no? Acaba de llegar la segunda amonestación. Algo le dice Franco Corradi al árbitro. Le marca que le tiene señala, amarillo. Claro. Que muchas veces puede pasar, ¿no? Totalmente. Sí. Hay que aceptar nomás. Y Edelmiro Campo le muestra la roja a Enzo Salas. Pierde un jugador importante Vélez pensando en Independiente. Yo lo escuché a Rock en radio hablar de que dijo la gente de Vélez no estaba conforme más allá del triunfo con el arbitraje. ¿Escuché mal? ¿Qué escuché bien? No, escuchaste mal. ¿Ese era el sentir? Claro, pero el por lo que veo, está bien, esto no es el partido. Es un resumen. Es un resumen. Hasta ahora el árbitro que haya, salvo esa jugada, que te diría que es al revés la apreciación, no favorece a San Francisco. Pero no veo del arbitraje que estaba enojado, porque que no sé, no se ven jugadas dudosas o no, golpes, salvo el penal después. Claro. Esto es mío, claro, no, Miro Campo para mí es uno de los que va a pegar el salto de juez de línea a árbitro. Y lo digo porque es árbitro de reserva y ha sacado partidos adelante. Sí, pero es lo que decimos siempre, un domingo te toca, otro domingo te quitan. A nivel general, siempre mencionamos lo mismo, Alberto, esto de que son seres humanos, que se pueden equivocar como el delantero del gol, como el arquero. El reclamo de Vélez, porque pues, bueno, de San Francisco puede ser por esa jugada. Pero no entiendo el reclamo de Vélez por el arbitraje, porque. Y hay que ver el contexto generalizado. El contexto general, qué pasó en el partido. A ver, convengamos que es muy subjetivo el tema de arbitraje, diríamos. Por lo que a vos te puede parecer a mí no, a Facundo sí, diríamos. Sí. Y los hinchas, bueno, son así, ven siempre. Siempre lo perjudican. Siempre. Siempre. Por eso, dentro de lo que es el equipo deportivo, llevamos una estadística de lo que le tocó a uno un domingo, de lo que le tocó a otro domingo, y cuando por ahí recibimos un mensajito, ¡plac! Planteamos el recordatorio. Sí, guardá. Esta fecha, yo sé por qué te digo. Sí, guardá sí, esta. Sí. Pero son siempre lo mismo, ¿eh? Guardá toda la canchita donde estuve yo. Son siempre lo mismo lo que por ahí viste, fijate. Sí, siempre. Que uno recepciona, por eso llevamos la estadística. Sí, ya sé, me imagino. Lo que pasó un domingo, lo que pasó un martes. Se equivocan para tu equipo, están en contra. Pero te olvidás que te favorecieron. O sea, cuando te juegan en contra, qué malo este árbitro. Pero te acordás. Yo no voy a acordar. Convengamos que en algún. Me gusta esto, Juan, hay que preparar un segmento con esto. Me encanta. Prima la memoria selectiva. Memoria selectiva, sí. Guarda todo. Hay memoria selectiva. Viste que hay algunas cosas se acuerdan y otras cosas no tanto. Vamos a hacer la primera tanda. ¿Se queda un ratito más o no? Un rato porque tengo visita. Seguimos un rato más en Deporte al Día. Vamos a hacer la tanda correspondiente a esta hora del programa y retomamos con el repaso de toda la fecha. Para matear sin parar, yerba mate Indumar. Pedina en el comercio de tu barrio. Indumar, la yerba que llegó para quedarse en tu paladar. En Chajarí Zona, en La Russo Distribuciones. Teléfono 1546-2263. Yerba mate Indumar. Mm.
Martes 30 de abril, primer festival del trabajador, Gimnasio Club Santa Rosa Chajarí. Comienzo de los shows, 22 horas. Actuarán Conjunto Nuevo Federal, Grupo Centella, Los Linces. Mingocho Vera, recital despedida de los escenarios de Banda Leonard. Anticipadas 3.000 pesos, con el número de la entrada sorteo de 100.000 pesos. Cada sábado pasa lo mismo. Del Centro Chajarí. Ofrecemos promociones y descuentos permanentes en nuestras marcas Alba, Cetol, Bricol y Centro. Encontranos en Avenida 9 de Julio 3425. Hacenos tu consulta a través del WhatsApp 3456-402-213. El color habla de vos y en Pinturería del Centro lo sabemos. Abrimos otro bloque de Deporte del Día, muchos mensajes al respecto en cuanto a algunas decisiones arbitrales, algunos goles, y ya imponiendo de alguna manera alguna impronta dentro de lo que puede llegar a ser la elección del gol de la fecha. Y para el gol de la fecha, Facu, ya tenemos el premio acá de Yerba Mate Indumar. Mate Indumar, esta bolsa que la desean todos. Sí.
Sí. Todos te hacen el gesto en la cancha. El equipo completo. Sí, para llevarte esto hay que hacer un lindo gol. No. Totalmente. Ay, nos reímos un poquito porque bueno, estamos estableciendo la conexión con Conquistadores, en este caso con Hernán Pucheta, para que nos lleve la cronología de lo que ha dejado la victoria de Santa Rosa, el equipo de Adrián Reñero, que queda libre la próxima jornada, el próximo domingo. Lo tenemos Hernán. Hernán, agradecido por el contacto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos, para todo el equipo deportivo. Bien. ¿El contacto fue con los chicos? ¿Fue bien? ¿Te trataron bien? No, casi no dialogamos. ¿No dialogaron? Está perfecto. Estaba esperando, pero porque no, hay una... Nada. No, porque los chicos cuentan las ganadas, nomás las perdidas no cuentan, ¿viste? No, pero lo estaba esperando, pero no pasó nada. Perfecto. No se acordaron. Vamos a repasar formaciones, Hernán, para meternos de lleno en la goleada de Santa Rosa por 6-1. El local salió con Pucheta con la 1, Peña con la 2, con la número 3 Pessoa, la 4 Frutos, la 5 Benítez, con la 6 Estibanelo, la número 7 Maidana, la 8 Pessoa, con la 9 Santiago Pessoa, con la número 10 Sánchez y la 11 Acosta. Los 11 de Santa Rosa con la 1 Zarza, con la 2 Aquino, con la 3 Flores, la 4 Silva, la 5 Tamay, con la 6 Nensú, la 7 de La Pasión, con la 8 Corradi, la 9 Parabelo, la 10 Maidana y con la número 11 Trevisan. Ya estamos viendo la salida del rojo y verde en un campo de juego donde lució resplandeciente Hernán y donde el público acompañó. Sí, la verdad que el público se hizo más que nada local, hablamos de la parte local, más que nada se hizo presente más allá de lo que fue el atractivo de lo que fue el Superclásico y bueno, algo de gente de Santa Rosa también, algunos familiares por ahí muy cercanos también viajaron hacia Conquistadores para ver el encuentro. Ya vemos los primeros minutos donde atacaba el equipo de Conquistadores de negro, Santa Rosa de blanco con vivos rojos y verdes. Y donde nadie imaginaba lo que podía llegar a pasar, Hernán, en esto de un resultado tan abultado. Sí. Si bien Santa Rosa encuentra un gol casi tempranero, casi obsequiado y regalado por la gente de Conquistadores, que le resultó las cosas mucho más fácil. Un pase del arco de Zarza, buena ejecución. Un guante tiene en el pie ese chico. Y Velo que capitaliza el error y convierte. Tal cual, pero hablando de Juan Pablo Zarza, el arquero de Santa Rosa, si me das a elegir de la figura del partido, fue el responsable con esa tapada, tal vez que la vamos a ver dentro de un ratito, de lo que fue la figura de Santa Rosa y que le dio la tranquilidad hacia el equipo. Ya imágenes del segundo tiempo, donde se produjeron algunos hechos que no queremos ver domingo tras domingo, me parece, Hernán. ¿Coincidimos en esto? Sí, la verdad. No, totalmente. La verdad que los tumultos, las amonestaciones y las expulsiones no le hacen nada bien a ningún equipo. La verdad que son cosas que hay que ir dejando de lado. Hoy por hoy no se gana de guapo adentro de la cancha, simplemente jugando al fútbol, sea del equipo que sea. Y bueno, por ahí Conquistadores entró en una fase de un partido que por ahí no debían meterse, se olvidó de jugar y bueno, después fueron las expulsiones, se fueron dando a raíz de las consecuencias. Por ahí ahí vemos la jugada, Hernán, donde sanciona penal. Sí. La charla entre Jaime González y Osmar Vergara, árbitro de Montecaseros, haciendo su debut en la Liga de Chajarí. La tenemos de vuelta ahí, a los chicos se la pedimos. Dale. No me parece penal, sinceramente. A mí me da la sensación de que Santa Rosa, el jugador de Santa Rosa, puntea la pelota. ¿Y después hay contacto? Y al querer rechazar... a ver. La pelota sale para adelante, ¿eh? No sale para un costado, digo, no da el rechazo. Sale para donde quiere el jugador de Santa Rosa. El jugador de Santa Rosa quiere tapar al menos el rechazo. Ay, viéndola ahí. Para mí no es penal, ¿eh? El tema de esta jugada, bueno, ante la porque no es... Está,
te cuento la situación. El árbitro en primera instancia cobra full para Conquistadores. El juez asistente, en este caso Jaime González, llama al árbitro y le pregunta, que le dice que fue penal. El penal se lo cobra a raíz porque Jaime González fue el que decide cobrar el penal. El árbitro había pitado para Conquistadores, había cobrado full marcado para Conquistadores. Por eso se arma el tumulto, por eso la gente de Conquistadores se va arduamente a reclamarle a Jaime González de lo que había cobrado, porque fue él el que directamente le dijo al árbitro que sí, que había sido penal. Por eso fue el tumulto, uno de los primeros tumultos que hubo. No, sinceramente no veo ni una cosa ni la otra, ¿eh? Ni lo que vio el árbitro ni lo que vio el juez de línea. Claro, por eso, por ahí se le complicó en ese sentido, porque el árbitro viene siguiendo la jugada y él cobra full para Conquistadores. No fue ni full tampoco para Conquistadores, creería yo que ni hasta penal fue, pero bueno, el árbitro había tomado una decisión y a raíz del llamado del asistente cambia la decisión. Y ahí caen jugadores. Esto sí, es lo que sí. De alguna manera, inicio tras temporada, siempre hablábamos donde por ahí, dentro de lo que era la seguidilla de partido, había equipos que estaban más propensos a este tipo de situaciones. Y pensamos que ya se estaban erradicando, Hernán. Sí. La verdad que no comparto la actitud de entrar en querer llevarse de guapo. Si bien el 9, Luis Velo, que fue también una de las figuras, por ahí gritó el gol hacia la hinchada, que fue lo que la reacción también de la defensa o de alguno de los chicos que se fueron en contra de él, porque fue hacia él el ataque y fue el empujón del primer jugador de Conquistadores sobre eso. Pero a raíz de eso, el partido de ahí cambió totalmente. Pero no es para echarle la culpa ni a la gente de Conquistadores ni a la gente de Santa Rosa también, porque en uno de los encuentros también Lucas Trevisan se va expulsado. Que ahí lo vemos por ahí en imágenes, lo vemos que Lucas es uno de los que también cae al recibir alguno de los empujones, pero en esa jugada particularmente se va expulsado el número 3 Pessoa y Lucas Trevisan. Sí, a ver, cuando destacábamos el tema del inicio de temporada, hablábamos de un Conquistadores que había caído bien la llegada de Pessoa, su rol goleador, de líder, el tema de cómo se había armado para esta temporada, los resultados obtenidos y también evitando expulsiones fecha tras fecha, ¿no? Acá como que sufre un traspié de lo que entiendo yo puertas adentro tampoco quieren ver. No, totalmente, para nada. Más allá de todo lo que ha pasado, Santa Rosa fue siempre superior a Conquistadores. Hablamos del juego, que es lo que nos gusta ver, no nos gusta ver por ahí estas cosas a nadie. Santa Rosa lo ganó muy bien al partido, hizo mejor las cosas, trató bien la pelota, se adueñó del mediocampo. Saúl Tamay, sabemos la experiencia que tiene 2.500 partidos en Santa Rosa, que es el 5 tradicional que todo el mundo quisiera tener. Y si vos no le pones a alguien que lo marque, que lo tape a Saúl, sabés lo que puede llegar a hacer y generar. También lo mismo que el chico número 10, Maidana. ¿Por qué lo expulsa? Hernán, ¿por qué lo expulsa a Trevisan? Y yo hablé con Lucas, dijo, a mí me expulsan y no sé por qué, y fue roja directa para Lucas, ¿viste? Y ahí también termina expulsando al arquero suplente de Conquistadores, Nicolás Fruto, también termina expulsándolo. También con roja directa, seguramente algún exceso verbal de Nico, lo que ha pasado. Y lo de Lucas también fue una expulsión sorpresiva. Para él fue sorpresiva porque me lo dijo, pero en ese tumulto no sé qué había pasado. Se alcanza a ver. Hernán, en el Comet, donde escribe el árbitro la tarjeta roja de Facundo Pessoa y a Lucas Trevisan, por más que sean distintas las palabras, lo expulsa por lo mismo, por empujar a un adversario e insultar al mismo. Claro, bueno, por eso están. Por eso yo charlaba con Lucas. Bueno, y después la expulsión que vamos a ver seguramente a continuación, la de Diego Chávez, que volvía, ya cuando Conquistadores está jugado,
porque rechaza con la mano. Fue roja directa la de Diego Chávez, que se fue expulsado bien nada más. El penal atajado por Javier Pucheta, el rebote, el gol. Y hay invasión, ¿no? Reclamaban que el número 14 estaba dentro de la línea, dentro del área grande, que es el primero que llega en el rebote cuando fue en invasión. Ahí va, fíjate si lo puede detener Nico, ya está dentro del campo del área. Hay muchas cositas para revisar, La verdad que sí. No, dejó mucho que desear tanto Jaime González como Mariano Vergara, el árbitro que debutó ayer en nuestra liga. La verdad que, sí. Bueno, del otro, de Santiago Saucedo, nada que decir porque no tuvo ninguna complicación, estuvo del otro lado, no hubo jugadas puntuales para remarcar a él, pero sin mucho que desear lo de Jaime González. Pero cuando pedimos que los jueces asistentes se involucren, involucrarse se debe en todas las jugadas, no en algunas para llamar alguna en algunos casos y en otras hacerse el distraído. Saucedo 3, Maidana 1, Velo 2 y Pesó al descuento de tiro libre. Sí, Santiago Saucedo, el número 14, que fue desde el ingreso del banco con conquistadores diezmados, con tres hombres menos, tuvo los espacios. Solamente era acertar, Santa Rosa que acierte las últimas líneas, saltear la línea defensiva y después ponerse cara a cara con Javier, con el arquero de conquistadores, y era cuestión de definir el partido. Pero la verdad que en planos generales Santa Rosa lo ganó bien. Ya te digo, encontró ese primer gol, ese regalo, y después de ahí lo supo manejar. Juan Pablo Zarza, figura de Santa Rosa, joven arquero, pregunté por él porque de la forma que se plantó en el arco me sorprendió, lo vi muy bien, mucho futuro para él. Me hablaron bien la gente de Santa Rosa de Juan, así que bueno. Y Adrián, con ese esquema de juego, de velocidad por los costados, tanto Maidana como Juan Corradi, la verdad que le dio mucha dinámica a lo que fue el juego de Santa Rosa. Y Conquistadores, que nunca encontró el partido, nunca encontró el mediocampo, no anduvo Acosta al volante por la izquierda, no anduvo los centrales. Para mí, opinión personal, Maidana se equivocó en poner de central a Mateo Benítez, que no anduvo, nunca encontró el mediocampo. Y Sánchez, Totti como lo conocen, que es el volante central, jugó por afuera, nunca se sintió cómodo. La verdad que por ahí fue el análisis que uno después del partido veía, que Santa Rosa le ganó el medio, y a raíz de los generadores de juego y con la velocidad que le impuso Santa Rosa a Conquistadores, los desbordó. Le viene, lo hablamos fuera de después del partido con Pessoa y con algunos chicos, que bueno, son partidos que está dentro de las posibilidades de que vos lo podés perder. Lo que no podés perder son los jugadores que hoy por hoy son titulares, porque próximo partido tiene un partido durísimo, debe apelar al banco de suplentes para lo que va a ser el próximo encuentro. Nada más y nada menos que ante Primero de Mayo, es lo que se le viene al equipo del Oeste. Hernán, agradecido por el contacto, te mando un abrazo, hasta el próximo partido. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Un abrazo, Hernán Pucheta, desde Conquistadores, dejando sus impresiones en relación a lo que vimos en imágenes entre Conquistadores y Santa Rosa. Hay mucha tela para cortar en relación al partido. El tema sanciones arbitrales, expulsiones, cuestiones como para ir revisando, entiendo yo. Son propias de un inicio de temporada, obviamente, pero creo que amerita por ahí algún revisar, entiendo por el tema de la terna arbitral, en relación a algunos fallos y algunas tarjetas que hemos visto a lo largo de ese compacto. Fue 6-1, victoria para un equipo de Santa Rosa que espera el domingo, descansa el domingo, queda libre. Exacto, invicto. Invicto, no es poca cosa para esta temporada de Adrián Reñido. Vamos a otro de los partidos, nos vamos a la Colonia Oficial número 1, donde allí recaló Tiro y La Florida, y estas son formaciones, Viri. Así es, el local lo hacía con Díaz, Chaparro, Da Silveira, Díaz, Álvarez, Pedroso, González,
Alegre, González, Cermesoni y Torres. Por su parte, la visita a Tiro Federal lo hacía con Ruiz, La Cuadra, Lencina, Silvestri, Romero, Benítez, Núñez, Valtieri, Zárate, Peliquero y Montenegro. La formación inicial de ambos equipos, inicio del partido en la colonia oficial número 1 con poca gente, no más de 100, 110, 120 personas. ¿Mejorado el campo de juego, no? Mejorado, bastante, se lo ve mucho mejor e iluminado. Tengo imágenes de la iluminación, de cómo quedó ya probada y todo, y encuadrada lo que son las primeras situaciones. Fue un partido lindo en el principio hasta los 15 minutos. Alguna que otra situación de gol de Cermesoni, de Núñez, como vimos recién. Acá viene esta, que por muy poco no conecta el número 10 de la Florida. Y despacito el partido empezó a cuentagotas a caerse en el nivel. Acá hay un nuevo centro para Tiro Federal en la salida de un córner. Cabezazo que se va a hacer. Había situaciones, me gustaba el trámite del partido. Yo dije en su momento en la transmisión de radio que los dos se querían ganar. Los dos salieron a ganarse. Acá hay otra para Tiro Federal que se va lejos. Y después el partido se fue apagando. Todo lo bueno que habían insinuado en los 15 o 20 minutos del primer tiempo se fue cayendo, se fue apagando, se fue diluyendo. Otra más para Tiro. Muy bien en este caso Aldo Díaz. Entró en la intrascendencia. Luego con la expulsión también de Chaparro en el minuto 34 de la Florida, que la Florida queda con 10. El partido cayó. Se cayó. El gol de Tiro Federal viene en el minuto 11 a través de La Cuadra. Acá hay una mala salida de Díaz. Le queda la pelota boyando para el número 2, Carlos La Cuadra, que de derecha la pone arriba, poniendo el 1-0 definitivo para la gente del Bosque de Tiro Federal. En este caso, luciendo la camiseta negra, muy bonita. Acá se pasa de largo Díaz. La pelota queda a merced de los delanteros de Tiro. Muy buena definición de La Cuadra, el 1-0. Y desde ese momento ya estaba, hacía rato, muchos minutos, la Florida con 10 jugadores, pero en ningún momento del partido vimos que esa diferencia se pudo ver. Acá sale justo Ruiz para hacer un rechazo, luego tiene otra intervención muy buena ya por el minuto 40 y pico. En esta se le da la pelota al córner. La Florida era esto, centros, centros y más centros. Esta la rechaza porque se le metía, ¿eh? Con un manotazo. Tuvo varias la Florida, que si lo empataba tampoco estaba mal, porque con 10 jugadores produjo lo mejor la Florida que con 11. A la carga como podía, a merced de que le caiga la pelota en la cabeza de González, el alto número 9 que tiene la Florida. Eso te iba a preguntar, Giri. Vos lo viste, yo lo vi en la 1, vos lo viste en la 2 y en la 4. Sí. Tony lo vio en la 3 de noche frente a San José Obrero. Sí. Irregular presente de la Florida. Yo creo que acá para mí hay una pieza fundamental que era el que movía los hilos de los títeres, como es el caso de Sergio Paniagua. Le duele mucho, mucho a la Florida la ausencia de ese gran jugador como lo es Paniagua. Para mí. Muchísimo. No está haciendo el juego que le conocíamos a la Florida campeón. Mucho pelotazo para arriba. Yo creo que hasta se fastidia a Gastón Fernández de ver las formas de cómo se llega. Está bien, estaban con 10. Había que buscar el empate como sea. Y el como sea era centros, centros y centros. Acá es amonestado otro jugador de la Florida. Buen desempeño de la terna arbitral. Con algunos gritos de la tribuna, como es lógico, siempre pidiendo todo, ¿no? Diego Canaglia. Pero yo creo que los mejores fallos lo tuvo bien Diego Canaglia, dejando seguir la jugada cuando ameritaba la ley de ventaja. La expulsión de Chaparro, nada que objetarle porque fue a instancia del juez de línea, en este caso de César Gandulia, de la parte opuesta del otro lado, donde no habíamos visto que había pasado. Pero luego muestra después la seña del árbitro mostrando que como que levantó demasiado el codo Chaparro, lo llamó Gandulia, le muestra que era factible de ponerle la segunda amarilla, final del partido. Triunfo importante para Tiro Federal, porque ganar en cancha de la Florida
No va a ser fácil para nadie. La Florida ayer no tuvo un gran partido. No le vimos el juego que estábamos acostumbrados a ver. Vi mucho centro, mucho pelotazo. Son cosas a corregir, van cuatro fechas. Tiro se acomoda muy bien. Y con la ausencia, como dijimos, de tres valores fundamentales que estaban disputando Copa Tres Ríos, a tener en cuenta el andar de tiro. Porque no estamos hablando de tres jugadores, cuatro de Copa. Son tres jugadores muy importantes que se integran a partir del próximo fin de semana. Y yo creo que con el plantel que tiene Tiro y con los que se acoplan, va a ser uno de los equipos que seguramente va a dar pelea por el puntaje ideal este año para llevarse la primera Copa. De hecho, es el mejor arranque desde el 2019 en adelante para Tiro. Mira qué dato, ¿no? Que había perdido uno, el primero, y después ganó 8 seguidos. ¿Viste? Yo después creo que de sí, ese es el mejor arranque este, siendo puntero hoy. Sí, y bueno, conocí la dupla técnica de Tiro Federal, que yo no los conocía puntualmente. Nos facilitaron el ingreso a vestuario para ciertas cosas, muy amable, todo muy bien. Así que bueno, a Fabio Sánchez un saludo por este triunfo, y yo creo que Tiro se encamina por una muy buena senda. Y lo que viene por delante, recupera Nicolás Durante, Gabriel Chaparro, exacto, Jorge Chaparro, sí. Son... Y Zubarán. Sí, aparte le cae justo para mezclarlos esta semana y repartirlos en la cancha frente a Ferro. Es buen duelo. Es una buena medida. Claro. Aparte, que vienen con rodaje. Sí. Vienen con participación activa. Claro, que no hay que esperarlo. Titulares todos. Total. Imagínate la ansiedad que debe tener el cuerpo técnico por poder contar con ellos ya de cara a lo que es esta temporada vistiendo la casaca de Tiro. Nos vamos al último de los compactos, nos vamos a Frontera. Para ver imágenes del local Frontera, de la visita a Laurinegro Santana. El agradecimiento para las cámaras. Las imágenes son de Gerald Duré. Nuestra camarógrafa ahí tomando imágenes. Y las formaciones son las siguientes. Frontera con Ibarrola, Fernández con la 2, con la número 3 Díaz, la 4 Ibarrola, con la 5 Ojeda, con la número 6 Prado, la número 7 Peña, la 8 Leites, la 9 Liris, con la 10 Sufiaurre y con la 11 Espíndola, los 11 de Frontera. Los de Canaglia, González en el arco, Torres, Micheliot, Percara y Jiménez la línea defensiva, Kahneman, Valdés, Servín, Erizaga y el tren de ataque Sánchez y De Marco, los 11 el Aurinegro en San Jaime de la Frontera. Un campo de juego que ha recobrado el color, al menos dentro de lo que es su verde césped, que ha sufrido a montones la temporada pasada y donde de alguna manera la gente fue acompañando a este equipo local. El gol de Frontera. Y va a llegar el gol de Frontera. Lindo la toma de aire a los 26 minutos, Axel Enrique Sufiaurre. Mete en el centro y la encuentra de volea, un buen gesto técnico para marcar la diferencia, tan solo 26 minutos. El gol de la fecha es este, ¿o no? Y... golazo, ¿eh? Agarrarla así de aire me parece que no lo hace cualquiera en cualquier momento. Un partido, si bien los dos arqueros recibieron goles porque finalizó 1-1, pero fueron piezas importantes para sostener, ¿eh? Bueno, Jeremías es una constante, un anotado ya en 4 fechas. De cualquier resumen de arqueros, Ibarrola lo mismo. Sí, señor, Marcelo Ibarrola está teniendo una muy buena temporada. Muy buena temporada el 1 de Frontera. Y bueno, lo de Cristian, en este caso lo de Jeremías, no voy a descubrir nada. El gol de Santana. 36 minutos, 10 minutos después de la diferencia de Frontera, aparecía Jonathan De Marco para empatar un trámite que se iba a cerrar en ese resultado. Santa Ana que conseguía un puntito que no alcanza para festejar, pero sirve para sumar. Un Santa Ana que también tiene una idea nueva con José María Canaglia, un entrenador que trata de imponerle otro estilo al Aurinegro y tiene un par de jugadores de los cuales... depende, ayer no jugó Sergio Paniagua, ¿no? Que es refuerzo de este equipo. También, si uno tiene que evaluar salidas de jugadores de Santa Ana, a este equipo le falta lo vertiginoso de Gaspar Fernández, que hoy está vistiendo la de Primero de Mayo. Es un equipo que
con nombres nuevos y con una idea nueva va a tratar de imponerse en este torneo. Que de hecho en los últimos años, hablando así de principios de campeonato para cada uno, Santa Ana el año pasado fue uno de los que peleó el campeonato desde el vamos, ¿no? Se cayó en cierto momento del año. ¿Y acá? ¿La tenemos de vuelta para ver? Caía un jugador en el área. Es importante también poder repasar algunas situaciones que existieron. 1-1 hasta aquí, vamos. Mario Blanco, el árbitro del partido. Entra de costado, me parece, ¿eh? Sí. No. Me pareció ver otra cosa, ¿eh? No es infracción. Viene el árbitro. Y salida en defensa, en este caso, para Frontera. Volada de Jeremías González. Ahí tenés una más para el top 6. Sí, top 6. Otra más, Meli Barrola. A cada lado. Insisto, si bien les han convertido a estos arqueros, Jeremías González del lado de Santana y Marcelo Ibarrola del lado de Frontera, pero fueron piezas muy importantes para sostener, ¿eh? En realidad sería Ibarrola 1, González 1. Sí, señor. Frontera que venía de caer ante Tiro. Otra Ibarrola. Santa Ana que venía de sumar frente a San Clemente. Frontera no puede ganar el local hasta ahora, si no me equivoco, ¿no? 2 empates creo que ha sumado, me parece, de local. Frontera empató con San José en la 2. ¿Y ahora? Y ahora, exacto, de local. No, es impresionante el nivel de arqueros que hay. Ibarrola mandando la pelota al córner. Ya estaba Reñero en el campo de juego que probaba de este modo. Las 6 creo que van a estar acá. No, sí, las 6 están acá. Las 6 atajadas de la fecha, hablamos y hacemos un poquito eco de lo que sucede en redes sociales. Deporte al Día CH para seguirnos en el Instagram. Espíndola que quería y el cierre del defensor de Santa Ana. Empate final 1-1, insisto, es un puntito que no alcanza para festejar, pero sí para sumar. Y uno entiende un arranque de campeonato difícil para los dos. Sí, y bueno, y dentro de lo que pregona Cristian Cayetado, en el que habían arrancado la temporada, que no te conviertan tanto en estas primeras fechas, que vayas encontrando el equipo de atrás hacia adelante, habla a las claras de ir generando certezas también en el transitar de este equipo de Frontera. Bueno, lo de Laurinero Santana se trae también un empate valioso. Repartieron honores 1-1 entre Frontera y Santana. Momento de pasar por la tanda, la última de las previstas por la organización de este programa. Nos metemos en el tramo final de Deporte al Día. Para matear sin parar, yerba mate Indumar. Pedina en el comercio de tu barrio. Indumar, la yerba que llegó para quedarse en tu paladar. En Chajarí, zona, en la Russo Distribuciones. Teléfono 1546-2263. Yerba mate Indumar. Martes 30 de abril, primer festival del trabajador, Gimnasio Club Santa Rosa, Chajarí. Comienzo de los shows, 22 horas. Actuarán Conjunto Nuevo Federal, Grupo Centella, Los Linces. Mingocho Vera, recital despedida de los escenarios de Banda Leonard. Anticipadas 3.000 pesos. Con el número de la entrada, sorteo de 100.000 pesos. Cada sábado pasa lo mismo.
Verdulería del Centro Chajarí. Ofrecemos promociones y descuentos permanentes en nuestras marcas Alba, Cetol, Bricol y Centro. Encontranos en Avenida 9 de Julio 3425. Hacenos tu consulta a través del WhatsApp 3456-402-213. El color habla de vos. Y en Pinturería del Centro lo sabemos. Abrimos el tramo final de Deporte del Día para meternos de lleno dentro de lo que es el terreno de las estadísticas, repasar los goles de la fecha, elegir el mejor del gol de la fecha que recibirá el premio de yerba mate Indumar. Ahí está todo desplegado, ahí en el sector de laburo de Facu. Está el termo, está el paquete de yerba, mate, bombilla, completito. Completito para llevar el domingo a la cancha. ¡Show de goles! ¿Sí se doy la elección o no? No anduve por arriba. No hay grandes goles, pero... Este es un golazo, me sumo con este. Este sí. Fiaurre la encuentra de volea, se llena de gol para el 1-0 de Frontera. El empate de Lauriné. La pelota hacia el área. Intento de despeje. La respuesta de Ibarrola y el rebote para que le quede de Marco. Y el festejo de Aurinegro en San Jaime. Vélez con dos de Salas y uno de García. Este es el primero del hombre de Concordia, el 10 de penal. Se lo hacen a él, lo transforma a él. Va a llegar el segundo, participa otra vez Salas del juego. Guillermo García y la definición para el 2-0. Y otra vez Salas, centro de Torres. La para derecha, define derecha. Con el control. Con el control gana un tiempo. Con el control hace todo, ¿no? El agradecimiento para Eduardo Villalba de Info Conquistadores. Nos da el material para poder mostrar. En este caso la victoria de Santa Rosa 6-1 sobre Conquistadores. Sí, versión goleadora la de Velo. Aquí no perdiendo esperanza, quitándosela después de la pifia de Pucheta. Y el primero y el segundo de penal. Santa Rosa que volvió a Conquistadores en realidad. Saucedo, toque corto por sobre el costado del cuerpo de Pucheta, el beso al escudo y el tercero para Santa Rosa. Velo, el rebote, qué atajado hubiese sido. Sí. El Javier, ¿no? El rebote de Saucedo y gol. Pessoa, este también puede ser, ¿eh? Un golazo es este, ¿eh? Es el palo del arquero, pero
el bombazo de Santiago Pessoa para el descuento. Saucedo pone el quinto y el otro lo convertía a Maidana. En gol de tiro federal, Carlos La Cuadra, luego de unos rebotes, el 1-0 definitivo para el tiro. Buen festejo, ¿eh? Está bueno el festejo. ¿Cómo? Multicampeón en Federación. La Cuadra es de Federación, ¿no? Sí. Los goles de Mocoretá, el primero por parte de Morales. Ponía Chacarita arriba a Mocoretá ganándole 1-0. Morales viene haciendo goles, ¿eh? Sí. El empate por parte de Víctor Fuseneco. En ese primer tiempo estaban hasta allí 1-1. El gol de Víctor Fuseneco. Hasta que cuando ya finalizaba el primer tiempo, Bordón, marcador de punta, conquistaba el 2-1, se iban al descanso, ganando el equipo visitante, el equipo de Chaca. 2-1. Estos piques malditos en el área, sí, que se colocan a todos. Exactamente, 2-1. Y va a llegar después una muy buena. Saucedo participó en todas, sí, las jugadas. En todas, todas. De Sopa Pampillón, 3-1. Y después jugado el ataque de Mocoretá de contragolpe otra vez. Ah, ya nadie defendiendo a esta altura. Claro. Pelota que viene a Bordón por la derecha y pone el 4-1. Que va a llegar después la definición del último. Otra vez Morales. Este es lindo también. Sí. Qué buen gol. Lindo gol. Chacarita, que había perdido en la fecha 1 y después recuperó terreno, ¿eh?, con muy, sí, buenas victorias. Mira la definición. Muy buena definición, sí, del jugador Morales. 5-1. Roncaglia para Ferro. Otra vez de penal. El número 10 y capitán. Bermani que define. Pegan, esto es un atajadón, ¿eh? Termina, sí, en gol, pero es un atajadón. Y el remate de Soto para convertir el primero, el empate parcial. Porque después de este centro, el despeje de Datri hacia el medio, la encuentra Agustín, César Agustín Gutiérrez, para el 2-1. Y va a llegar el empate. Este también es lindo. Lindo. Definición de José el Bebe Bordón. Cuánta perseverancia para el que entró y lo empató. Independiente, primero de mayo. La única diferencia es esta. Centro al área. Cabecea a Ábalos, pega en la nuca de Federico Blanco y la encuentra Luciano Sosa. Presenta. Para abrir los brazos y festejar. Yerba mate Indumar. En lo que hagas, te acompaña siempre. Sí, está bien. Sí. El gol de la fecha en San Jaime. Sí, señor. Sí, está bien. El número 10, Sufiaurre. Lindo gol. Bonito gol. Muy lindo gol. Ah, de volea, un golazo. Sí, muy bien. Y el premio de Yerba Mate Indumar. El premio de Yerba Mate Indumar, decíamos, se va para San Jaime. Me voy a poner acá porque se va. Sí, ya está. Ya está, vamos a gestionar los medios para hacerle llegar al gol de la fecha. Vamos a las plaquitas correspondientes a cómo ha quedado dentro de lo que es lo numérico de este campeonato. Los resultados, los siguientes de esta fecha 4. Tiro Federal le ganó 1-0 a La Florida. Victoria de Santa Rosa 6-1 sobre Conquistadores. 2-2 entre Ferro y Obrero. Victoria de 1 de mayo 1-0 a Independiente. 1-1 Frontera Santana. 5-1 le ganó Chacarita a Mocoretá. 3-0 Vélez a San Francisco. Las zonas, zona A, Tiro Federal tiene 10 puntos, La Florida tiene 6, Frontera tiene 5, Santana tiene 4, zona B, Chacarita tiene 9 puntos, Vélez Arfield tiene 6, Primero de Mayo 6, Conquistadores 6. En la C, Santa Rosa 8, San José 5, San Clemente y San Francisco 1, Ferro tiene 7, lidera la D, Mocoretá tiene 4, sin puntos en 3 partidos jugados Independiente.
veíamos la tabla general, que está comandada por Tiro Federal con 10 unidades. La reserva, los resultados, Frontera le ganó 2-0 a Santana, Vélez 2-0 a San Francisco, 3-3 entre Conquistadores y Santa Rosa, Primero de Mayo 1, Independiente 0, Chacarita 2, Mocoretá 1, 4-0, Fermo a Obrero y 0-0 la Florida Tiro Federal. Chaca es el puntero con 10, pero también Vélez con 10, Santa Rosa 7, Primero de Mayo 7, Frontera 7, 6 para Independiente, para Ferro y para Santa Ana, 5 puntitos para San Francisco, para la Florida, perdón, San José Obrero 3, al igual que San Francisco, Tiro, 2 puntos para Mocoretá, 1 para San Clemente y Conquistadores en la general de la reserva. Próxima fecha, la fecha 4. Tiene a Primero de Mayo Conquistadores en el Virgen de Lourdes. En la fecha 5, perdón. Sí, claro. Ahí está. Tiene a Vélez y a Independiente en el Héctor Bengoa. Tiene a Chaca San Francisco con estadio a confirmar. Sí. San José Obrero Mocoretá en el Roque Palauro, el clásico correntino. Gran partido ahí. Tiro Ferro en el Victorio Crenz. Santa Ana, la Florida, en el 30 de septiembre. San Clemente Frontera en el Jorge Borguesán. Queda a confirmar el estadio de Chacarita. Libre Santa Rosa, pero queda a confirmar el estadio de Chacarita. Hay que ver, si no se juega un partido al menos el día sábado, creo que hay un pedido por parte de la Liga de que un partido se adelante. Es un pedido general. Sí. Para cualquiera de los 7 partidos. Ahora, el inconveniente lo tiene San Clemente, que hace de local en su casa, que tiene inquilino a Chacarita, que también juega de local. O sea, uno de los dos, para mí, desde lo lógico, sería que uno de los dos juegue el sábado, adelante su partido. O puede llegar. Santa Rosa está libre. O puede llegar. O claro, por eso digo, o puede haber otra solución que adelanten el día viernes por la noche. Bueno. Otros equipos. Eso se dará mañana a partir de las 9. Eso sí, es así. Gracias, Facu. Gracias, Antonio. Gracias, Viri. Y para cerrar el programa, la verdad que fue un día muy difícil dentro de lo que es el ambiente deportivo y dentro de lo que podemos compartir. Si bien se prende la luz, se prende la cámara y uno puede sacar adelante un programa por el gran equipo que tenemos aquí, dentro de lo que ustedes pueden ver como televidentes y detrás de pantalla, que nos hacen fácil nuestra tarea, pero dentro de lo que fue el transcurrir de este día lunes, la verdad que no fue un día sencillo. La desaparición física de Daniel El Burrito Kahneman nos dejó un sinsabor a todos, sinceramente, dentro de lo que es la parte deportiva, la parte profesional, la parte de la relación, que de alguna manera todos, cada uno de nosotros, en distintos niveles pudimos tener con El Burro a lo largo de lo que es su carrera. No queda más que abrazar a esa familia, que ojalá y encuentre consuelo, tratar de transitar de la manera que se pueda y acompañar de este humilde lugar, con el pésame correspondiente a la familia Kahneman, a la familia de Laurinegro Santana en este difícil momento. No podemos cerrar de otra manera, la verdad que es realmente muy difícil, así que las condolencias del caso, cerramos de la manera que consideramos mejor para este momento.